zona fronteriza al rojo vivo. Balaceras, bloqueos, extorsiones y levantones. Todo esto desató una alerta y obligó que las calles de Tamaulipas fueran patrulladas por el ejército. La policía militar. ¿Cómo está la situación hoy en Reynosa, Tamaulipas? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, definitivamente sí ha mejorado mucho en cuanto a la apreciación particular del personal que estamos dando seguridad, puesto que sí se disminuyó los niveles de delincuencia. En esa actividad participa personal femenino también. Ellas se pintan la pestaña, se arreglan muy temprano y salen a las calles, como cualquier trabajo, solo que el suyo es mucho más peligroso. Estar lejos de la familia. ¿Sientes miedo? El miedo creo que existe siempre, ¿no? El miedo es latente. El miedo siempre va a existir, pero es el trabajo y tenemos que cumplir con ello. Una franja de 85 kilómetros que integran Matamoros, Reynosa y Río Bravo, donde se han registrado enfrentamientos con grupos armados, donde ahora ellas tienen una seria responsabilidad. Estamos revisando vehículos para ver si no llevan armas, droga. Es una ciudad difícil, ¿no? Sí, ya que es peligrosa. ¿Por qué? ¿Cómo es un trabajo, la jornada de un día? Nosotras, los compañeros, nos levantamos a las 6 de la mañana. Salimos a patrullar, regresamos a las 12 de la noche. Primeros auxilios, unidades tácticas blindadas, camiones, patrullas, todo para generar un clima de paz y confianza en la población. Hoy esta zona, le llamarían plazas, se están disputando el territorio entre cárteles. Eso tensa mucho a la población. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Pues tratamos de darles tranquilidad, más que nada seguridad, para que poco a poco se vaya estabilizando todo en lo que es la ciudad y el estado. Ya cayó la noche y se alcanzan a escuchar los ladridos de los perros. Esta es parte del cuarto batallón. Aquí laboran algunas de las mujeres policías militares. Son operativos que ya la ciudadanía se ha habituado a ellos, por lo menos saben que la policía militar está rondando las calles. En este batallón hay 19 mujeres en total. Cada patrullaje consta de 5 camionetas y aquí viajan 3 mujeres. ¿Qué hacen? Revisan. Buenas noches. ¿Qué opina de las revisiones constantes? Me gusta porque pues más seguridad para uno. Uno es trabajador, ¿verdad? Yo soy trabajador de un rancho. ¿Qué opina del trabajo de las mujeres policías militares? Pues qué bueno ya, que también participen con los elementos. ¿Se siente más seguro? Sí, cómo no, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, porque por la realidad pues estamos viviendo tiempos difíciles. No, está que digo, ¿vale? Tiempos difíciles. Tiempos difíciles, tiempos violentos.
Saben que están en el ojo del huracán, pero también saben que hay esperanza y trabajan por un México mejor. A mí me ha dado mucha satisfacción lo que hago. Es difícil, pero sí se puede. ¿Cuánto cargas, Jenny? ¿Cuánto traes con el chaleco, el arma, las botas? ¿Cuánto traes cargando todo el día sobre tu cuerpo? Es entre 12 y 16 kilos lo que estamos cargando, más de nuestro peso normal. Sí es un peso un poquito más elevado, sí se siente el peso en el cuerpo y el cansancio, porque a lo mejor si lo cargaras solo una hora, pues te darías cuenta del peso que llevamos. Pero para eso estamos, para eso nos entrenaron y para eso estamos aquí. Es un orgullo ser militar. Sí, para mí sí, es un orgullo y yo creo que para mi familia también. ¿Qué es para ti México? México es mi nación, es mi vida, es todo para mí. Es mi compromiso con México. ¿No importa el sacrificio? No, el sacrificio no. El sacrificio es llevarlo, el deber es nuestro sacrificio. Desde Reynosa, Tamaulipas, con imágenes de Francisco Naranjo, Jania Novel, enviados, Proyecto 40.